dosis que te viene bien. Tómate la dosis que te viene bien. Tu vida puede cambiar por la negligencia de otro. Después de una terrible agresión por asalto, a mi esposo le fue imposible continuar trabajando. Gracias a la compensación que el abogado Tony del Campo nos ayudó a conseguir, pudimos pagar todas las cuentas. En nuestra oficina ayudamos a víctimas de lesiones personales y a sus familias, luchando siempre por la mejor compensación posible. Cuando las cuentas médicas son altas, usted cuenta con los abogados del Campo Grayson López. Tararán, tararán. Ok, ok, ya está, ya quedamos, ya estamos al aire. Ahí se escuchó. ¿Estás por ahí, David? ¿Cómo estás? Claro, aquí estoy, aquí estoy. Creo que por ahí cambió el audio. Doy la bienvenida a nuestros amigos que están en redes sociales, en Facebook y también en el streaming, porque estoy con David Rivera de la banda Tenebrarum y de Violín Rock. Violín Rock. ¿Sabes qué? No. Ayer, desde que me presentaron contigo, me dijeron que tu banda pues era una banda bastante querida en México. Has tocado varias veces en México. Tienen mucho material discográfico. Tienen aproximadamente 10 discos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenebrarum. Y bueno, ya cuando empiezo a investigar y a platicar y ver quién eres tú como músico, porque eres la persona que voy a entrevistar, me llamó sobremanera todo lo que tienes que platicar, porque no solamente, básicamente lo digo así, cuando yo crecí y empecé a hacer devoto del rock a muy temprana edad, es decir, que te pones camisetas, que vas a los conciertos, que discutes con amigos porque vivía en México. Claro. Siempre tratando de justificar por qué mi música era la mejor y siempre pues había estas bandas que me hacían sentir muy orgulloso por la parte de la composición, porque mucha gente te podía decir, no, que el rock es puro ruido. Y gracias a músicos como tú, en el metal, por casi siempre es por ahí, pues tenía argumentos para... Tengo amigos que me reconocen por haberlos inducido en el rock. y bueno, tú eres uno de esos argumentos que siempre tuve, porque como que es una música, para mí el rock es una música que te exige en todos los aspectos, desde la parte musical, teatral y de letra, ¿verdad? Entonces, bienvenido, claro. David Rivera, de la banda Tenebrarum y Violín Rock. Por supuesto, muchísimas gracias por esta invitación, muy honrado pues de estar acompañando a este amable público que nos escucha a esta hora de la tarde. Estamos a la misma hora de Colombia y a la misma hora de Atlanta, entonces estamos súper conectados. Muy bien, pues bueno, ¿sabes? Una pregunta de la banda en Tenebrarum, ¿qué significa Tenebrarum? Bueno, lo primero es que hay que poner el nombre de la banda en un contexto. Colombia en el año de 1989, que fue cuando nosotros empezamos, era muy distinto a lo que hoy es. Era un país muy, muy violento. Se estaba gestando una guerra terrible entre el bandido criminal Pablo Escobar y el Estado colombiano. Caían jóvenes inocentes en las esquinas de los barrios de Medellín, porque era una confrontación terrible entre el Estado y estos grupos de sicarios. Y nosotros éramos unos muchachitos de 17 años, con ganas de comernos el mundo, de escuchar metal. Yo vengo de una familia de músicos, yo soy músico profesional. Mis papás son músicos profesionales y a mí me criaron al son de la música tradicional de mi tierra. Entonces, a los 12 años me pica el bicho del metal y a los 17 ya quería armar mi banda. Yo toco violín desde los 8 años, pero yo empecé a tenebrar no con el violín, sino con la guitarra. Y
en ese momento, cuando estábamos en ese, en la búsqueda del nombre, pues un amigo de la banda nos sugiere un nombre tomado del latín, que quiere decir que era tenebrarum. Tenebrarum quiere decir oscuridad en latín. Y creo que el nombre en esa época y en ese momento histórico del país era perfecto, era un tema complicado, un tema de supervivencia prácticamente. El país estaba jugando su supervivencia, estábamos a un paso de ser un estado fallido y estábamos en esa lucha tan terrible y un grupo de muchachitos tratando de tocar y tratando de hacer música y tratando de enfrentar. Nosotros hicimos una respuesta estética a la violencia que nos acosaba. Entonces tiene mucho sentido el nombre, porque una banda de metal colombiana de finales de los 80s, básicamente lo que estaba haciendo era una respuesta desde la estética a la violencia a la cual estábamos siendo sometidos sin tener nosotros velas en ese entierro. Entonces así nació Tenebrarum, en una sociedad muy difícil, en un momento histórico de Colombia muy terrible, en el epicentro de toda esta crisis que era Medellín, que es la ciudad donde yo nací y donde vivo. Entonces, digamos que así empezó, en medio de esa convulsión tan grande, y así llevamos ya 32 años. Han pasado muchas cosas. Tenebrarum es una banda que ha pasado por muchos cambios en su sonido, en su estética. De alguna manera sofisticamos un poco nuestro sonido. En este momento Tenebrarum no tiene guitarra, en este momento Tenebrarum solamente tiene violín con distorsión, que es una novedad en Latinoamérica y yo diría que en el mundo, porque creo que somos la única banda en el mundo que tiene estas características, ¿no es cierto? De metal. Sí. Por supuesto. Sabes que dentro de lo que me has dicho, y para que no quede ahí, ahorita que acabas de hablar del inicio y que tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en Colombia, un país que tiene mucha semejanza con México. Es decir, estamos padeciendo el mismo flagelo. Entonces, y aparte la cultura y las personalidades que veo en los colombianos se reflejan mucho como un universo paralelo con México, a diferencia de México con, por ejemplo, Argentina, Chile, Ecuador, otras, no tienen tanto, ¿verdad? Y como que hay mucha similitud entre México y Colombia y como que me gusta hablar mucho a veces de la parte, de esa parte, ¿no? De dónde viene el sentimiento de las letras, el sentir, el DNA de una banda. Te quería preguntar, ¿a ti te molesta que hace unos años se hiciera un acuerdo con estos movimientos? Tú le llamaste, ya se me olvidó cómo les llamaste, pero estos movimientos de guerrilla o demás. Sí. En el cual se les daba pues como su propio estado y su representación en el Congreso y pues el perdón de mil cosas. Entonces, quisieras comentar al respecto, porque siempre que puedo hablar con un colombiano de eso, le pregunto, ¿estás por la paz o estás por la disque paz? Pues yo la verdad, yo quiero ser muy franco, o sea, yo evito mucho este tema, pero ya que me haces una pregunta tan directa, te voy a dar una respuesta muy sincera. Yo nunca estuve de acuerdo con el acuerdo de paz. No estuve de acuerdo simplemente porque el acuerdo de paz que se hizo fue un acuerdo de paz mal hecho, un acuerdo de paz donde hubo mucha impunidad, ¿no es cierto? Exacto. Y en este momento hay una, yo creo que la pregunta del millón es esta: ¿en este momento en Colombia hay paz? No hay paz. Yo siento que hubo un relevo generacional. Los líderes de la guerrilla, de las FARC, están en el Congreso como honorables representantes, pues, en el Parlamento colombiano, y la guerra sigue, las FARC, las disidencias de las FARC siguen, el ELN sigue, los muertos siguen, las masacres siguen. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirvió la paz que se firmó? La paz con impunidad solamente trae guerra, y en guerra estamos. Este país está absolutamente dividido. Yo, pues, como te digo, yo evito terriblemente tocar este tema porque es un tema muy álgido.
Acá el país está completamente polarizado, entonces están aquellos que apoyan la paz, pero de una forma, para a mi juicio, muy lusa. Porque es que, es decir, yo siento que cuando hay justicia puede haber paz, pero si no hay justicia, obviamente no va a haber paz. Y mientras el narcotráfico sea el motor del conflicto, nunca, nunca, nunca va a haber paz, porque la guerra en Colombia no es política, es económica. Y mientras el narcotráfico sea lo que mueve el conflicto, este conflicto seguirá. Entonces, ¿sabes qué? Es un muy buen punto, y cambiamos de tema para no, sí, para no ahondar, porque la verdad que sí, pero es importante porque lo mencionaste, y ya que lo mencionaste me abriste a un tema que tengo siempre inquietud, que es la parte social, y porque somos parte, ya sea los músicos, pues vamos llevando ese canto, ¿verdad? Sí, claro. De sentimientos que vivimos como sociedad, comunidad y demás. ¿Sabes? Dentro de... Fíjate está padrísimo platicar contigo, porque hay un espectro increíble, increíble. Uno, lo más importante para mí, ¿qué tan importante para ti es que un músico se prepare musicalmente? O sea, es decir, que no pare, porque hay personas que le encontraron la vuelta a los tres acordes, a no sé qué, y hacen felices a mil personas, y la verdad... No tiene necesidad, ¿verdad?, de andar buscándole tres pies al gato. Pero, ¿qué tan importante es para ti que el músico evolucione? Y la banda evolucione. Ustedes evolucionaron y han cambiado. Mucho. Muy atrevidos, porque, fíjate, hay un culto. Detrás de una banda siempre hay un culto, hay un grupo. Hay amigos de perdido 10, de perdido 100, de perdido 1000, que quieren a la banda y les gusta escuchar la banda como es. Pero a veces... ¿Tienes que moverte? ¿Qué tienes que decir? Pues, a ver, lo primero que yo tengo que decir es que el que es músico 24/7. Yo no puedo ser panadero de lunes a viernes y el sábado agarrar mi guitarra y empezar a hacer rock and roll y pretender que voy a ser un músico profesional. Lamentablemente estamos mal ahí, porque hay muchos que estamos haciendo diferentes cosas y siendo músicos. A ver, yo quiero aclarar que yo no es una crítica. No, cada sale. Uno, o sea, cada uno hace lo que puede. Es decir, yo tuve la fortuna de nacer en una familia, en el seno de una familia de músicos. Entonces, yo toda la vida tuve el apoyo de mis papás, que son músicos. Yo, la situación en mi casa no era fácil. Nosotros... A ellos les tocó muy duro, pues, criar a sus hijos en la década de los 80s en una ciudad como Medellín, donde había tanto revuelo, tanta inequidad, tanta dificultad, tanta violencia, y ellos haciendo bambucos y pasillos, que es la música tradicional de nosotros. Claro. Levantar una familia en Colombia en ese momento histórico era muy difícil. Yo, pues, no tuve lujos, obviamente siempre tuve un plato, tres comidas en la mesa, mi estudio, salud, o sea, lo básico estaba cubierto, pero es decir, en mi casa nunca hubo dinero de sobra. Sin embargo, sí, tú estudiaste primero lenguas, ¿verdad? O sea, yo empecé a estudiar violín a la edad de 8 años. Okay. Al mismo tiempo, obviamente, iba estudiando, pues, mi primaria y mi secundaria, que aquí llamamos bachillerato, y yo pues estaba a punto de empezar en la Universidad de Antioquia a seguir mi carrera de música, y en ese momento hubo un paro larguísimo, porque en la Universidad de Antioquia, digamos que había una situación, siempre he sido muy de izquierda, entonces muchos paros, muchas protestas, los estudiantes tirando piedra, la policía tirando gases lacrimógenos. Sí, 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 sí. Es decir, yo creo que eso es una constante en las universidades públicas de América Latina. Sí. Porque sí. No creo que sea, pues, Colombia la excepción. No. Entonces, en todas partes. Cuando yo estaba en ese punto, pues, de arrancar a estudiar mi carrera profesional como músico para salir con un título de la universidad, hubo un paro como de 8 meses. Entonces, en ese momento yo, pues, para no quedarme sin hacer nada, había recién terminado mi bachillerato y la decisión fue estudiar una licenciatura en idiomas al tiempo que iba estudiando música.
mi maestro de violín es un suizo que se llama Fritz Fegelin, un gran pedagogo, un gran violinista. Él se retiró de la Universidad de Antioquia, yo simplemente me retiré con él y seguí estudiando con él de forma particular. Entonces, digamos que en ese momento, a finales, cuando salí del colegio en el 88, empezando el 89, yo pues ya obviamente ya tocaba violín, pero no estaba, digamos, adscrito a una universidad como tal, porque yo estaba estudiando con mi maestro de forma particular. Uh-huh. Empecé a estudiar la licenciatura en idiomas, que es como para ser profesor, como para que se haga una idea, porque aquí licenciado le dicen al profesor, al maestro, y en México el licenciado es un profesionista, como ustedes dicen. Uh-huh. Aquí decimos profesional, es que yo a México... A todos le decimos mucho licenciado. Sí, claro. Como ustedes le dicen doctor, oiga doctor. Muy bien, muy bien. Pero listo, entonces... Sí, dime. No, decías... Ah, bueno, entonces terminé mi licenciatura en idiomas, pues para ser profesor. Nunca ejercí porque lo mío siempre ha sido la música. Yo desde el 88 empecé a tocar en eventos, en matrimonios, en todo tipo de fiestas, en eventos de empresariales, etcétera. Y con eso me gano el pan, pues con eso llevo el pan a la mesa, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo me dediqué 100% a la música, luego yo estuve en la Orquesta Sinfónica de Antioquia del 91 al 94, luego estuve como concertino de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia del 98 al 2000, y en 2001 entré por concurso a la Orquesta Filarmónica de Medellín, en la cual estuve hasta 2012. Entonces en 2008 la Filarmónica hizo un convenio con una universidad y nos profesionalizaron, nos valieron algunas materias, qué bueno. Y yo terminé mis estudios de música, entonces tengo una doble licenciatura, soy licenciado en idiomas y soy licenciado en música. Perfectísimo, a ver, vamos a una cosa, cuando empezamos la transmisión, empezamos con un problemita porque algo pasó con tu conexión de la computadora y ahorita estás usando el celular. Te lo agradezco mucho. Voy a tratar de entrar por la computadora. Dame un segundo, yo miro si lo puedo hacer. Déjame poner rápidamente lo que vamos a hacer. Déjame poner rápidamente un comercialín y volvemos. ¿Qué te parece? Para que estés, para darte, dejarte descansar por ahí. Y lo que tú estabas diciendo, la importancia de la representación. ¿Por qué es importante tener más abogados latinos? Porque nosotros somos el 12-13% de la población en Georgia. Entonces, ¿por qué no somos el 12-13% de los abogados de Georgia? Claro. ¿Por qué no estamos tomando decisiones? Hay un dicho, si tú no estás sentado en la mesa, eres parte del menú. Y qué importante es. Súper. A ver, creo que ya estás. Ya estás en la computadora, ¿verdad? Aquí estoy. Ah, no. Es que yo la verdad he visto eso. He estado en esa situación de tener el teléfono en la mano en una conversación. Pobrecito, te veías. O sea, yo sé lo que duele tener. No. Me acaré el brazo ya. No. Muy bien. Muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, volvemos. Entonces ya terminas también tu carrera de músico y echarle ganas, pero estamos hablando de que a qué edad ya estabas en la sinfónica. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sinfónica y filarmónica? Que ya me la han contestado varias veces. A ver, creo que también estás con problemas otra vez. Musicalmente no hay ninguna diferencia. Es decir, una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica tocan repertorio sinfónico. ¿Cuál es la diferencia? Antiguamente, la orquesta sinfónica era patrocinada por el Estado y la orquesta filarmónica era patrocinada por filántropos o amantes del arte. Obviamente, pues con el paso de los años ya ni el Estado ni los amantes del arte. Oye, no te creas, aquí en Atlanta yo tengo el placer de ser amigo del violinista. Pues creo que es el más viejo de la Sinfónica de Atlanta, 49 años tiene ya ahí, don Juan Ramírez, un tipazo, ya ha estado en mi show varias veces. Qué bien. Y este hombre dice que hay mucha gente de mucho dinero, muy buenos donantes. Realmente, yo no sé cómo es, yo me imagino que en Estados Unidos deben haber sí. muchas empresas que patrocinan, pues obviamente ese tipo de instituciones siempre será
una necesidad para la cultura de cualquier ciudad. O sea, una ciudad que se precie de serlo, de ser una sociedad civilizada, debe tener una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica. Exacto. Si no lo tiene, es porque allá cazan, pues, y se ponen taparrao. así de plano. Oye, y así bien dicho, ¿sabes? Entonces tú tienes, o sea, hay ciudades que pueden tener una filarmónica y una sinfónica, entonces. Sí, por supuesto, ¿verdad? En Medellín, claro. En Medellín ocurre eso, que hay sinfónica y hay filarmónica. Excelente forma. Fíjate que ya lo he preguntado muchas veces. Yo fui a la escuela de música y todo, pero de repente se te olvidan conceptos. O a lo mejor nunca pregunté ese. Hasta que hace unos días le pregunté a alguien y te voy a decir una cosa. Creo que se me olvidó o creo que la respuesta que me dijeron es lo mismo. Entonces, pero ahorita como tú lo has dicho, nunca se me va a olvidar, David. Hay un momento en tu vida en que tú llegues a unir tu banda de rock con la Filarmónica de Medellín, ¿verdad? Fue un momento muy feliz, la verdad. No, te la bañaste. ¡Yes! Sí, porque, yo, pues, Tenebrarum siempre ha sido como el hijo bobo. O sea, Tenebrarum no ha dejado sino pérdidas y gastos, pero yo lo amo con el alma. Claro. Y, obviamente, pues, yo mi quehacer como músico, pues, me ha permitido financiar mi banda, me ha permitido llevar mi banda a otros niveles, etcétera, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en un país tropical como Colombia, vivir del rock es decir, vivir del verdadero rock es muy difícil, porque, por ejemplo, si Juanes, por ejemplo, él sí vive de lo que hace, pero Juanes no hace rock. Él desertó, él era metalero, pero él desertó. Desgraciado. Oye, déjame decirte lo que le digo a todos los colombianos y puertorriqueños rock and rolleros. Les digo, ustedes viven en una cultura genitálica. ¿Cómo digo genitálica? No sé si es genital. Genital, ajá. Y es bien difícil, o sea, trabajar en el rock porque es algo más intelectual hasta cierto punto. Lo que pasa es que yo creo que nosotros, pues, a ver, yo qué te voy a decir. Para mí, voy a poner un ejemplo con algo mexicano para que me entiendan si hay mexicanos escuchando. Sí. Bueno, acá nosotros, el maíz de nosotros, digamos, con lo que hacen los tacos, acá no hacemos tacos, pero tenemos un maíz y hacemos una cosa que se llama arepa. El maíz es un maíz que se cocina, se muele, queda como una masa, y esa masa se voltea, y queda algo así como planito, a ver, yo veo más o menos, sí, algo planito, y uno le echa mantequilla y le echa sal y se lo come. Es como los tacos, o sea, las tortillas de los tacos no saben a nada. Saben en la medida en que al taco le pongas cosas. Ahí sabe. Igual la arepa. La arepa no sabe a nada. La arepa es simple, pero tú le echas mantequilla, le echas sal, le echas queso, le echas carne, le echas una cosa y la otra, y ahí agarra sabor. Yo pienso que el público es igual. El público es como el taco sin nada, simple, plano. Pero digamos que a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, etcétera, empiezan a influir, o sea, echarle el condimento que uno quiere y esa masa empieza a irse como para cierto lado. Entonces, yo creo que le han hecho mucha fuerza a una música que no me parece. Es decir, yo respeto mucho, digamos, el trabajo de los reggaetoneros como artistas. Para mí son grandes artistas, grandes empresarios, pero no son músicos. Claro. O sea, es decir, ponga a J Balvin o a Maluma o a Yankee, a cualquiera de esos, a cantar a capela para que usted se ría por ahí 3 horas de semejante cosa tan horrible. Exacto. Y ¿sabes qué? Lo que más me duele es que nosotros aquí en Rock Radio More, pues uno de nuestros managers, de community managers, le echa mucho al reggaetón y todo. Y a veces me gustan algunos memes y los comparto personal y a veces le echo al reggaetón. Y mis amigos puertorriqueños y algunos colombianos se me han echado encima. De hecho, una vez un americano, porque su esposa es colombiana, se puso un poco agresivo y le digo, la verdad, este rollo del reggaetón no tiene nada en contra de la cultura, del país, de las nacionalidades, es del reggaetón en sí, que se está aprovechando de una situación para seguir creando un ciclo vicioso
que no es nada bueno, ¿no? O sea, no ayuda, no nos ayuda culturalmente, pero bueno, pasemos a lo que decías de la hermosura de haber combinado tu banda con la Filarmónica de Medellín. Bueno, la primera banda de rock que hizo un sinfónico en Colombia fue Kraken. Que Kraken. Es una banda, Kraken, sí, yo era muy, muy amigo de Elkin, su vocalista, que tristemente falleció hace ya algunos años. Ellos fueron la primera banda de rock, pero la primera banda de metal que hizo un sinfónico fue Tenebrarum. En 2010 tocamos en el Festival Altavoz, que es un festival gratuito muy grande que hacen en mi ciudad, en Medellín, un festival para unos 50.000, 60.000 personas más o menos, es muy grande, y tuvimos la dicha de poder hacer un sinfónico. O sea, fusionar una institución sinfónica con una banda de rock o una banda de metal es llevar el arte al siguiente nivel. Es demostrar que se puede convivir tanto una institución que hace música tan bella y tan fina como una sinfónica o una filarmónica con una banda un poco más agresiva y un poco más fuerte, de más adrenalina como una banda de rock o más aún una banda de metal. La música es una sola. Finalmente, con eso queda absolutamente demostrado. Yo creo que finalmente uno es un servidor del... Yo me considero un servidor de la música, porque yo obviamente pues mi pasión es el metal, pero lo que yo hago realmente es tocar de todo un poco. Bueno, el reggaetón no, porque yo eso va en contra de mi religión. Pero muy bien, muy bien. No, gracias. No, gracias. Siempre tenemos que tener un antagonista en tu vida, y qué bueno que lo tienes, que coincidimos. Y yo te digo, pues la verdad, me han dejado de contratar porque me piden reggaetón y yo me niego. Claro. O sea, para mí es lo más simple del mundo. Es decir, yo sin oír nunca en mi vida una sola canción de esas, con solo escuchar 20 segundos ya la puedo acompañar, porque es básica, es lo más básico del mundo. Le encuentras el tono y te vas pentatónico y pues ya le hiciste, ¿no? Pero no tiene esencia, mi hermano, o sea, no tiene... Ojo, quiero también, hay que, bueno, para ser justo con ese género urbano, hay que decir que ellos son muy buenos mercadeando lo suyo, han hecho comunidad y por eso son tan fuertes. Y además se han asesorado muy bien de muy buenos músicos. Es decir, yo por ejemplo, aquí en Medellín, que se volvió pues la meca del reggaetón, pues así es, así sienta como un cierto escozorcito de decirlo, de la verdad. Medellín es la meca del reggaetón mundial. De pues, veras, no sabía. Pero, y con decirte que, mira, de los artistas top, de los 10 artistas top del mundo, 3 son de Medellín. J Balvin, Maluma y Karol G haciendo música urbana. Entonces aquí ya no estamos hablando simplemente de una gente rara haciendo unas cosas raras, no, o sea, esto es una industria, es una epidemia que... No, es decir, hay mucho para aprenderles, es que esa es la cosa. O sea, yo no puedo yo no puedo caerles a palos a ellos, porque es que, es decir, una gente que se está ganando, que cobran $300,000 por un concierto, no están pintados en la pared, o sea. Pero hay una cosa, y creo que podemos entrar en un poquito en discusión, o sea, de esto. O sea, básicamente, yo lo he discutido con muchos músicos, esto que te voy a preguntar. ¿Qué tendrías que hacer como músico? ¿Tú qué crees? ¿Dónde está la clave? Hablando de que tenemos, en la música tienes el ritmo, tienes la armonía y tienes la melodía, ¿ok? Si estamos bien, ¿verdad? Son los componentes de la música, sobre todo la popular. En todo hay un ritmo, aunque no haya ritmo, ¿verdad? En todo hay un ritmo. Entonces, tienes tu ritmo, tienes tu armonía y tienes tu melodía. Entre más compleja haces tu armonía o tus melodías, más difícil es de digerir para una persona, ¿verdad? Entonces, más difícil de repetir y sentirse realizado, porque la música, lo que hemos platicado, te voy a dejar hablar. La música queremos ver como una novela que se resuelve. Entonces, lo bonito de algunas canciones populares como Beatles y todas esas composiciones es que te estresan y te resuelven de maneras muy hermosas, ¿verdad? De maneras con unas disonancias a veces bastante suaves y sutiles. Y, 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 y,
Y a veces en el metal y todo eso hacemos, estresamos y jugamos mucho en el estrés. Tomando en cuenta todo lo que dije, ¿qué tendrías tú dijeras? ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Que no sea metal, que algo tenemos que hacer para volver a la era de los 80s, donde había una increíble variedad de cosas y tú estabas oyendo la radio y te salía un metal, te salía un pop, te salía todo y todos éramos felices. Te lo dejo, compadre. Maestro. Muy simple, esa respuesta se resuelve muy simple. Y volvemos al tema del taco sin sal y la arepa sin sal. Ándale. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se le pone sal y pimienta a ese público que es el público? A ver, el público, lo que espero que me entiendan bien lo que quiero decir. O sea, obviamente con todo respeto para el respetable público. Pero la gente en general obedece. La gente en general hace lo que le dicen, ¿no es cierto? Si a la gente le ponen música, digamos, reggaetón todo el día, 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 terminan escuchando reggaetón todo el día y eso es lo que les mueve la aguja porque no conocen más. Te voy a decir algo como esto. Finlandia es un país donde el metal es el que lleva, el que marca la parada. Finlandia. Vámonos para allá, güey. Pues yo quiero. Me dices, ¿cuándo y arrancamos? Entonces yo creo que si hubiera más fomento de los artistas locales, de los artistas independientes, si esa misma, digamos, frecuencia con que ponen canciones de reggaetón todo el día, hiciera lo mismo con el rock, con el metal, y no solamente eso, con la música clásica, con el tango, es que hay mucha música muy bonita. Yo estoy seguro que en México debe haber una música autóctona hermosa y me imagino que pues, está relegada con respecto a otros géneros que están hechos basados en algo más, de manera de negocio. Es que la música realmente es un negocio. Las canciones están pensadas, las canciones de reggaetón o de música urbana están pensadas para que sean fáciles de digerir. Exacto. O canciones hechas con un molde. O sea, sí. No obligan a la gente a que piense. A nadie le interesa que la gente piense. A nadie le interesa eso. Le interesan que la gente consuma. Y necesitan algo que sea fácil. Entonces hacen un hook, o sea, hacen un estribillo que sea fácil de repetir con un, digamos, con un... Es decir... Una fórmula. Es una fórmula. Uh-huh. Entonces, el tropipop, por ejemplo, la música de Carlos Vives, de Fonseca, esos son fórmulas. La gente no quiere pensar, la gente quiere que eso entre derecho y repetir como lo dice. ¿Cuál es la fórmula de esta que me dijiste? ¿Tropirock? ¿Cómo dijiste? ¿Tropiqué? Tropipop. Pues aquí le decimos tropipop. Diga, tú has oído hablar de Fonseca y de Carlos Vives, por ejemplo. Carlos Vives, claro, La Gota Fría y demás, que sí, pegó, claro, muy fuerte, que hasta a mí me gustó, o sea... Digo, no era como para mí ir a comprar un CD en esos tiempos que era de CDs, pero si salía la canción, yo sí le sí la aceptaba. Yo estuve escuchando la radio en ese tiempo de los 90s porque tenía que vender mis comerciales ahí y claro, tenía que hacer mis voces ahí en una de esas radios. Y me tocó escuchar La Gota Fría, El Venado, El Merengue, La Salsa, Nietzsche y si aprendí... Si tú te pones a analizar... Son canciones que tienen una formulita. Intro, estrofa, precoro, coro, estrofa y chao. El precoro es común es en el tropipop. No, yo sé que es el precoro, pero el precoro lo usan en el tropipop. Sí, o sea, yo realmente pues no soy un gran conocedor, ¿no es cierto? Ah, pero okay. Simplemente te estoy dando como el ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Las canciones, como son canciones que la gente necesitan enganchar rápido porque tú estás escuchando Spotify y escuchas y le das next, 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 y solo escuchas lo que te engancha. O sea, si después de 8 segundos o 10 segundos no te enganchó, tú lo pasas. Sí. Eso son estadísticas, yo no me lo estoy inventando yo. Entonces las canciones ahora ponen de principio el coro o el hook para que la gente se enganche y las escuche más tiempo, porque ya todo desafortunadamente se mide por las reproducciones. Entonces si tú no tienes X número de reproducciones o X número de likes o no tienes tantos seguidores, entonces ya no vales como artista. Yo creo que estamos en una época muy, muy complicada, una época... donde es lamentable todo esto que,
que ocurra porque el arte como tal empieza a desvanecerse. Cuando estamos preocupados por el negocio socio y el arte, ¿dónde está? Exacto. ¿Y por qué la importancia del arte? Dímelo tú. ¿Por qué crees que es tan importante? Porque alguien te diría, no estén chingando, a mí qué me importa el arte. Yo lo que quiero es dinero, trabajar y pasármela bien y rumba. Y pues si la chava se pone más loca, pues con madre, con un tequila y uno se me la chingo en la noche. Ya tenga lo suyo, claro. El arte es lo que nos diferencia de los animales. Los animales comen, chingan, etcétera. Buscan comida, cazan, matan si les toca, mueren si les toca. Pero lo que nos diferencia a nosotros, lo que enaltece nuestros espíritus es el arte. Sí. Una sociedad donde no hay arte, o donde privilegian otras cosas y dejan al arte en un segundo lugar, es una sociedad atrasada y es una sociedad de un país, digamos que los países tercermundistas no se caracterizan propiamente porque haya un gran impulso a sus artistas, ¿no es cierto? A diferencia de los países industrializados, los países europeos, los países... Y fíjate, yo te puedo decir una cosa, o sea, qué padre, fíjate, cuando tú dices, ¿por qué son tan fregones en Holanda? ¿Por qué son tan fregones? ¿Por qué tienen esa sociedad? ¿Por qué son...? Mira, te pones a ver en muchas cosas y A ver, déjame ver si tú me puedes dar la razón. Estaba viendo un video de esos de... Yo veo muchos... tengo esa adicción ahora de ver los videos de Facebook que salen... ahora se conectan los de YouTube y de Instagram y los de TikTok se conectan ahí en mi feed. Y estaba viendo cómo se estaban riendo los cronistas de un partido de béisbol porque estaban a punto de agarrar una chica bien bonita, americana, así, rubia. Está a punto de agarrar una pelota de béisbol. Está a punto y la viene así, porque creo que se la tiraron como para regalársela, así. Un jugador no se ve quién ni nada. Sí. Y lo va a agarrar y un niño la agarra rápidamente y todos se ríen. O sea, la quita de la mano prácticamente un poquito antes. No agresivamente, Fue más rápido, fue más rápido. Más rápido el niño, se la quita y la chava voltea risa y risa con su novio y se están riendo entre ellos. Ni dijo nada al niño... Ni hizo nada, no, o sea, una capacidad de civilización, o sea, de ¿cómo se dice? Tú puedes ver la educación en esa muchacha, ¿verdad? Y ella cómo valora su imagen, la situación, cómo tomó la cosa. No, imagínate eso con ciertas otras personas. No, imagínate eso por aquí, ¿no? Sale ese volando. Lo agarra la puta y me lo agarra madrazos al niño. Óyeme tú, desgraciado. En todos los idiomas y todos los acentos. Explico. Le queda de sombrero esa pelota. Y es porque, estamos hablando de una... No quiero decir que son mejores que nosotros y nada, pero pues aquí en Estados Unidos vivimos al lado de muchas personas. Y yo me doy cuenta que este grupo europeo que es muy dado al orden, que no a veces es lo mejor y lo más correcto, porque a veces someten de manera muy fea. Ese es otro tema. Pero lo que sí es que veo que tiene mucho que ver y todas estas personas tienen siglos. Siglos de educación artística, pero me agarraste la onda. Nuestros países son países muy jóvenes. Exacto. Muy jóvenes. Colombia tiene 200 años de vida republicana, un poquito más. Pare de contar. Exacto. Pare de contar. Y es decir, yo me imagino que hace 2000 años los ingleses no eran pues tan cultos como ahora. Eso era repartiendo garrotes, espada, puñalada. Y vamos para adelante y punto. Sí, no, pues claro. Sí, claro. Entonces yo creo que hacer ese uno no puede, digamos, nuestras naciones son muy jóvenes, uno no puede pretender
estar al nivel de una gente que le lleva unos 1000 años pues, de historia, ¿no es cierto? Es como claro. Complicado. Yo, por ejemplo, yo estuve en Londres en 2011 y yo quedé encantado, encantado. Yo había ido a Nueva York varias veces y yo pensaba que Nueva York era la ciudad que más me había gustado a mí en el mundo, hasta que fui a Londres. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Londres y Nueva York? La educación, tremendamente, la lectura. 2000 años de historia, mi hermano. Ah, bueno, pues sí, sí, claro. Claro, es decir, de ahí parte de eso que estás diciendo, la educación, la lectura, el arte, etc. Fíjate nada más, mi estimado David Rivera de la banda de la, Tenebrarum. Tenebrarum. Sí. Es que está más difícil que nada, pero bueno. y violín rock. Te voy a decir una cosa bien importante. Ponte a pensar en esto y quiero darle aquí la bienvenida a... Es más, no, déjame poner un comercial rápidamente, si tú me permites, para hacer el break y darle la bienvenida a Aarón Ortiz para que entre en esta plática porque me parece muy interesante. Hay mucho de tela de qué cortar cuando tienes un pues personas como tú, de verdad. Rápidamente, vuelvo ya. Tómate la dosis. Como padre, hijo y hermano, sé lo importante que es la familia y el impacto que puede tener un caso de migración en ella. Por más de 15 años, miles de familias han confiado en nosotros. Cada caso no es un número más, sino una oportunidad de ayudarte. En Atlanta, Taylor Lee Asociados son los abogados para ti. Llama hoy. La primera consulta siempre es gratis. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti. Bueno, continuamos ahora sí. Estoy dando la bienvenida a Aarón Ortiz de la firma de abogados Taylor Lee and Associates y continúo con David Rivera de la banda Violín Rock y Tenebrarum. Desde Colombia. Bienvenido, Aarón. Voy a continuar con la conversación y te adentras. Gracias. Sí, adelante. Y me introduzco. Fíjate, estamos hablando de la banda de Tenebrarum. Estamos hablando de David Rivera, que es un estudioso de la música. Tocó en sinfónicas, en filarmónicas. Incorpora el violín ahora porque empezó con guitarra en su banda de metal, tiene más de 10 discos, tiene historia, ya juntó a las dos, a su filarmónica y a su banda, después de muchos años ha tocado en medio, o sea, le tocó tocar en frente de 50,000 personas en su país, o sea, ha pasado por muchas emociones. Es un bandón. Ya lo chequé en Spotify y esta canción, hay una canción que tiene más de 130,000 repeticiones, lo cual es un verdadero triunfo para una banda de metal, una banda de metal gótico, una banda que mezcla música o instrumentos de música clásica con el metal y que es de Latinoamérica, o sea, con todo eso... Y tienen más de 130,000 reproducciones. Lo estuve hace rato escuchando. Y en verdad, me atrevo a decir, mi querido Eduardo. Sí. Yo he tenido la oportunidad, gracias a ti, de platicar con muchas bandas, bandotas, banditas. Pero esta, Tenebrarum, es un bandón. Un super bandón. Tenebrarum. Un honor conocerte, David. Ese concepto que traes, estaba leyendo... en Spotify, la introducción de la banda, de lo que tú has hecho en Medellín, de la orquesta sinfónica que tú estuviste tocando con ellos. O sea, un honor en verdad, David. Y vamos es como para callarse y dejarte tú que hables y hables. Déjame decirlo, ¿a dónde iba? ¿Sabes qué, David? Que en lo que hemos visto y hemos platicado en el programa ya por 7 años aquí siempre es ¿cómo puede ser que un país como Estados Unidos, con toda la infraestructura que tiene y que siempre está creando nuevos géneros, ¿verdad? Por lo que sea, por las condiciones, como por ejemplo el rock and roll, muchas cosas, ¿verdad? Se puede decir que hasta el punk, pero bueno, se puede discutir eso. Y jazz y que el blues y la madre... el country western, y que llegue siempre a Inglaterra y te hagas esas invasiones. Y nosotros hemos tenido ciertas respuestas que creo que tú también vas a coincidir.
Adelante. Bueno, pues yo, a mí me gusta mucho la música europea, porque la música europea tiene muy buen gusto. Me parece que, es decir, habiendo sus excepciones, pues, pero yo creo que cuando ese blues cruza el Atlántico, yo creo que ellos lo valoraron mucho más en Europa que los mismos Estados Unidos, los mismos gringos, pues, creo yo, ¿no es cierto? Obviamente estoy hablando desde mi profunda ignorancia, pero esa es como mi percepción. La música europea tiene más clase, tiene más gusto. A mí, por lo menos, me pega más duro la música europea. Obviamente en Estados Unidos hay de dónde escoger, hay mil artistas, es decir, millones de propuestas, ¿no es cierto? Me parece que las propuestas más interesantes son un poco más underground. El mainstream a todos los niveles es un poco más soft, porque está hecho como hacen todo allá en serie. Me parece que las propuestas más interesantes de Estados Unidos son un poco más menos mainstream, digo yo, pues. Es mi humilde percepción. ¿Sabes? Yo quisiera ponerte esto en la mesa, que es, yo siento, o hemos estado muy de acuerdo, en que tiene que ver el estudio musical. Cuando tú vienes y ves a los músicos ingleses como Freddie Mercury, de Queen, Yes, Rick Wakeman, Emerson, Lake and Palmer, etcétera, etcétera, etcétera. Todos coinciden en que son músicos de conservatorio, o si no, sí están bien clavados en el aspecto de estudio musical. La música no es de raticos, es decir, tú eres músico o no eres músico. Yo no puedo, con lo que yo te decía, yo no puedo ser panadero de lunes a viernes y ser un rockstar sábado y domingo. No, yo soy músico, en mi caso personal, yo soy músico 24/7, 365, desde 1980, que fue cuando empecé a estudiar violín. Entonces, toda mi vida dedicado a esto. O sea, yo aquí no estoy inventando nada. Yo estoy dedicado a esto. Es decir, hay gente muy talentosa. Hay gente que es empírica con un gran talento. En el tema de la música, para uno triunfar, uno necesita un poquito, mucho talento necesita trabajar muy duro y tener suerte. Porque conozco gente muy talentosa que trabaja muy duro, que no tienen suerte y ahí están. Y la influencia que han tenido, por ejemplo, un caso, el icónico Jimi Hendrix, que se hace famoso en Inglaterra antes de ser famoso en Estados Unidos, y se tuvo que mudar a Inglaterra para poder desarrollar su arte. Y ahí es donde él explota realmente. Claro. Green Day es otra banda que es americana, pero tiene una influencia inglesa, que hasta el cantante habla de repente con acento inglés. Claro. Y de alguna manera son músicos que, como bien lo decía Eduardo, músicos estudiados, músicos que han estado en una escuela, que desarrollan su arte de alguna manera, pero ya con conocimiento. No son improvisados. Ahora, lo que ha tenido Estados Unidos desde mi punto de vista, y podemos estar en desacuerdo, a diferencia de Europa en general, es que aquí se crean conceptos, que eso lo ha tomado mucho los coreanos con el K-pop, que crean un concepto. Eso lo tenemos en México con la banda Timbiriche y todas las bandas que existieron en los 80s, Menudos, que era un concepto, no era una banda de artistas. Ellos los contrataron para que hicieran eso, los ponían qué decir, qué cantar y qué hacer, y ellos no desarrollaban realmente ningún arte. Y no estoy diciendo si es bueno o es malo, eso cada quien que lo defina. Pero a diferencia de eso, los músicos de Europa en específico, si hablamos de bandotas como The Beatles, Led Zeppelin, Queen, son músicos que tal vez inclusive no pudieron haber estudiado música, pero tienen algún tipo de estudio. Digo, Brian May es astrofísico, no sé qué madres. Tal cual, cosas así que dices, puta, ¿y este güey cómo le hizo, no? Y son genialidades porque tienen esa vena y ellos han desarrollado esa situación, que ya después los conceptualicen por el mercado, por volverlos comerciales, etcétera. Bueno, pues eso ya es otra historia. Pero si tú quieres llegar aquí en Estados Unidos lejos, tienes que desarrollar un concepto. ¿Cuántas bandas no hemos estado aquí en tu programa, Eduardo, platicando con ellas, que tienen una habilidad realmente grande de artistas, pero no han podido dar el boom
precisamente por esa falta de conceptualización, que aquí es lo que nos gusta pues, a la masa norteamericana, porque aquí todo es masificado, a diferencia de Europa, que hay cierto individualismo. ¿Sí? Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo pienso que desafortunadamente la gente se copia mucho. Entonces tú oyes una banda que te suena parecido a esto, a lo otro. Es decir, desarrollar un sonido es muy difícil. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, pues eso nos mata un poco, digamos, en este lado del mundo. No desarrollamos tan bien esa conceptualización de la que estás hablando. Yo pienso que tienen más facilidad en Europa para hacer eso. Sí. De alguna manera, y eso tiene que ver con su entorno cultural, con su environment, pues digo yo, ¿cierto? Uh-huh. Cosa que no tenemos acá, es decir, acá no hay como ese environment de la cultura, o sea, aquí estamos en una sociedad, digamos, que es más bien árida para el arte, hostil para el arte, entonces no es tan fácil tener puntos de referencia para uno poder ir desarrollando un camino. Acá hay que deshiervar, muchachos, aquí no es con el machete abriendo camino. A mí, en muchos casos, como por ejemplo mi banda, cuando yo crecí, nosotros, todos los miembros de nuestra banda, nuestros papás estuvieron de acuerdo en darnos chance un año, nada más, de que nos fuéramos a la Ciudad de México, porque todos nos querían, porque nos estaba yendo muy bien, y nos querían llevar a México. Y nos dieron, les damos un año, los apoyamos económicamente a todos, ¿verdad? Hablaron con el manager habló con ellos, hablamos todo. Tú tuviste la suerte de que tus papás eran músicos y que ellos veían la música no era un bicho raro. En muchos de nuestros padres, la música era un peligro. Que mi hijo... Entonces aquí viene la cosa, o sea, el músico se asocia con desorden, con trago, con viejas, con rumba, etcétera. Y el músico, y te digo algo, el músico que se dedica a las rumbas, a las viejas, a fumarse hasta las telarañas del techo, ese no va para ninguna parte. Los músicos de verdad, el artista de verdad está enfocado. Si tú te pones a ver, digamos, los grandes casos de las grandes bandas, pues sí, claro, tienen periodos de mucha locura, pero llega un momento en que se enderezan y tienen que hilar muy menudito, muchachos, porque esto no es tan olímpico. La gente cree que el rock and roll es pues glamoroso y rumba. No, son más las frustraciones, más los golpes que le da a uno la vida aquí. Pero las cosas buenas son tan buenas que merece que uno siga luchando, ¿no es cierto? Ese es mi humilde percepción de eso. Yo estudié leyes y música al mismo tiempo. Eran dos carreras en la misma universidad. Si tronaba una materia de cualquiera de las dos, 4 de derecho y 5 de música, incluyendo percusiones. Wow. Si una materia de música me suspendía, yo me quedaba suspendido por un semestre de las dos. Porque, wow. Me explico, o sea, si truenas una materia de cualquiera de las dos, suspendido. Entonces yo iba por la filita así derechito, más aparte en una banda... que crecía y crecía y crecía y tocábamos más y más entrevistas y más viajes. Y yo, la verdad, yo viví desde muy joven esta situación o condición de que terminaba una tocada y seguía la fiesta y yo me iba a mi casa a estudiar. Y yo creo que si alguien decía, no me creen, a mí me dicen, mis amigos, no te creo. Güey, de verdad. Y hay muchas fotos de muchos desmadres y muchas cosas. Pero yo me tenía que ir a estudiar porque si mi banda se hubiera acabado, mi mamá no me hubiera dado chance, mi papá tampoco, aunque era más buena onda con la música. Pero es bien importante que se entienda en las generaciones que vienen y nosotros como padres para poder ayudar a nuestros hijos a ser músicos, es de que la música sí es una forma de vida y puede ser una forma de vida excelente. Todo está en cómo lo hagas, güey. Pero es el estereotipo que decía David. La gente cuando hablas de rock, digo, mi papá pues decía que él nació en 1918, ¿no? Ya falleció. Sí. Pues decía, o sea, es bola de greñudos, drogadictos, tú no, eso no puede ser.
Exacto. Cuando yo me dejé crecer el pelo en los 80s, ya que estaba adolescente, era un drama en mi casa, porque cómo iba a traer el pelo largo, cómo iba a usar tenis para ir a la escuela. Sí. Era una brecha generacional muy profunda, ¿no? A pesar de que era un gran hombre. Pero él no lo entendía. Tal vez tu generación, Eduardo, que es la mía, ya crecimos con ese tipo de situaciones, y cuando entra David, pues ya de alguna manera esa parte ya la traemos un poco más masticada. Lo que pasa es que mi generación es la generación de ustedes, muchachos, creo. ¿Qué más o menos puedes decir tu edad? Sí, claro, yo el 24 de febrero cumplo 50 años. Ahí estás. Pero vamos, de todos modos, no, la suerte tuya, David, es no suerte, ¿verdad? Pero como le hayas llamado a tu condición, es de haber nacido en una familia de músicos. Eso es una bendición. Una gran bendición. ¿Tú qué piensas de este amigo Ernesto Cortés, que aprecio, de una banda de regiomontana que tocamos, alternamos escenarios? Decía, lo entrevisté hace poco, están sacando cosas muy buenas últimamente esta banda que se llama LFC, Le Fruit Company. Ellos me decía, oye, me dice, y le digo, porque él trabaja de otra cosa, ¿verdad? Pero siempre están produciendo, y le digo, ¿cómo le haces, compadre? ¿Verdad? Le pregunto, y ahí está grabada su voz y sale muy seguido en el programa, en la radio de rockradiomore.com. Y dice que ¿cómo le hago? Dice, güey, pues trabajando, compadre, para pagar estudio, o sea, para ir a pagar el estudio y todo lo que se requiere para grabar. Dice, yo no vivo de la música, yo vivo para la música, para el rock and roll, dice el güey. Y me encanta porque es muy, para mí, yo casi que estoy en lo mismo, porque mi profesión me tiene muy amarrado en lo que es publicidad, me tiene muy amarrado en lo que es ahora la radio, de promover bandas, pero sigo tocando junto a Lanita y voy y grabo, ¿me explico? Y también creo que se vale, ¿no crees tú? O sea, digo, a lo mejor yo lo tengo que hacer de una forma más, como hobby. Casi, lamentablemente. Pues yo pienso que, es decir, de todo se ve la viña del Señor. Yo pienso que no hay que... Es decir, hay gente que no sabe... Por ejemplo, el guitarrista de Van Halen... Ay, se me olvidó. Eddie. Van Halen. No tenía una... Él no sabía escribir una nota musical, pero el oído de ese tipo y el talento del tipo era un monstruo. Sí. Realmente, entonces, yo creo que el hábito no hace al monje tampoco. ¿No es cierto? Yo conozco... Conozco gente que son grandes músicos teóricos, pero uno les, o sea, no tocan media, pues, no improvisan una nota. Exacto. Creo que realmente hay como una especie de... el talento tiene mucho que ver. Hay gente muy talentosa que de pronto no tiene la teoría encima, pero tiene la habilidad de la práctica. Entonces, yo creo que, a ver... esto no es ciencia de cohetes, cualquier cosa que uno vaya a hacer bien hecha requiere repeticiones, un gran futbolista, Cristiano Ronaldo es un genio, es un talento, pues sí, claro, obviamente tiene un talento, pero es el 10% de su talento y el 90% de trabajar duro, 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 todo el tiempo, entrenar, todo el tiempo, igual con la música es... repetir y repetir y repetir y tocar y tocar y tocar. Exacto. Eso no es cierto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que yo obviamente respeto mucho el talento innato de la gente. Hay gente que de una forma muy empírica puede lograr grandes cosas. Entonces, eso es sí, yo creo que... En la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Las ganas que usted le meta a la cosa. Exacto. Obviamente, si usted tiene la teoría y tiene la práctica, Julio, ya jodiste. Hay campeón. Ahí. Dentro de tus dos bandas, tú tienes Tenebrarum, que tiene casi ya 10 álbumes, ¿verdad? Álbumes. Sí, tiene 10 álbumes. Estamos trabajando en el onceavo. En el onceavo, siguen activos y tienes ahora Violín Rock. ¿Ese cómo es? ¿Lo tienes tú solo? Mira, la cosa, yo te voy a explicar en qué es Violín Rock. Yo ofrezco servicios musicales para eventos sociales y corporativos. De eso vivo yo, de tocar en matrimonios, en fiestas de 15 años, para empresas, etc. Entonces, yo tenía un grupo que se llamaba The Violines, que eran dos violines y piano, y de hecho nosotros somos pioneros en Colombia en la fusión de violín con ritmos contemporáneos.
porque empezamos a hacer electrónica, empezamos a hacer cosas diferentes. En 2011 nos desintegramos y yo me puse a pensar, bueno, yo qué le puedo ofrecer a mis clientes que me guste a mí, porque para yo poder tocar algo me tiene que gustar. No, es, no soy capaz de tocar nada que a mí no me mueva la aguja, no soy capaz. Entonces yo dije, voy a empezar a tocar clásicos del rock, porque a la gente de mi generación, que es gente que ahora es dueña de la empresa o presidente de la compañía, o tiene, o es un abogado, o es un arquitecto, ganan mucho dinero, ellos son mis clientes potenciales, y yo voy a tocar algo que les mueva la aguja, que es esa, esa música que oíamos cuando éramos adolescentes. Entonces empecé a tocar clásicos de rock de los 80s. Y así seguí, yo con entonces le puse un nombre, el primero que se vino a la cabeza fue Violín Rock, entonces a mi hermano, que es el bajista de Tenebrarum y el bajista de Violín Rock, y Juan Carlos Chengo Henao. Chengo le decimos de cariño, no Chango, sino Chengo, que eso tiene Chengo, de cariño. Por no decirle Chango. No es Chango, es Chengo, pero tiene una, luego te explico. Chengo, que... Chengo. Entonces, Chengo. Entonces empezamos a tocar en eventos, y la cosa fue creciendo, y de un momento a otro no, yo dije, no, pues... Hay un video que compartimos ayer en Rock Radio El More, en Facebook, que me encanta, no sé si lo viste, Aarón, pero viene la canción, estás tocando la canción de... ¿De qué? Maniac, de la película. Está con madre. ¿Y sabes qué? Que a mí me sacó de onda porque está, te oye algo bien, digo, yo conozco esa melodía. Y tú estás acá, Maniac, y yo digo, yo conozco esa melodía y te quedas. Y me pasó el otro día con algo bien chistoso. Voy a Target y oigo un violinista con un ritmo así como estás tú, que se está poniendo muy de moda en las calles, que está... Entonces tenían a esta violinista o violinista tocando, y yo decía, yo reconozco esa melodía, y me volteé a verlo, y dije, antes de meterme a la tienda, estoy viendo, y la gente, y no sé qué. ¿Cuál crees que era? ¿Era la de Felices los Cuatro? No, yo... Eso estuvo ridículo porque se escuchaba bien padre la pura melodía con el ritmo. Lo que pasa es que el violín le pone corbatina a lo que sea. A todo lo que sea. Sí. Exacto. Le sube el estrato, le sube el nivel ahí mismo. Le pone el corbatín, le pone el smoking y para adelante. Así es. Entonces es lo que yo te decía hace rato cuando hablábamos. Estábamos hablando hace rato, Aarón, antes de que entraras, de qué tiene que hacer el rock otra vez para que vuelvan esos tiempos de los 80s, cuando tú prendías una radio, por ejemplo, en Monterrey o en Laredo, en Estados Unidos, en 102 Rock FM, no sé qué allá en Dallas, Rock 102, no me acuerdo, algo así. Para que lleguen, tú estabas oyendo Madonna y luego te salía Queen, una de las pesadas o una de las tranquilas, salía Boy George. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que empecemos a ayudar culturalmente a esta nueva generación? Yo creo que más glamour. Más glamour, porque parte del problema que yo veo... Sí, cierto. Es ahí que está. Son realmente músicos geniales, pero nos falta ese glamour para acercarse a las masas, porque la música, del tipo de música del que estamos hablando, no es masificada, no es para las masas. La gente que le gusta el metal, la gente que le gusta el indie, son públicos ya muy definidos, pero se conectan cuando hay cierto glamour. Y hablo no del glamour de que se vistan bonito. ¿Vale? No, es que es importante. Tiene que ser esa parte. No, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, es el glamour. No sé cuál es el glamour que tienen que desarrollar. No, es que, mira, ¿a poco no donde van las chavas es donde está lo padre? Y los 80 se caracterizaron por algo muy importante. La diferencia que hubo entre y el la música disco trajo a la generación juventud, le trajo la formalidad del vestir de nuevo,
y el gobierno ya estaba contento en los estados, el gobierno que hablamos, sometedor, y esta cultura sometedora blanca de acá, ya estaban contentos de ver otra vez a las juventudes bien vestidas, porque los hippies habían desgraciado todo el ecosistema. Entonces vuelven las ganas de ver a un muchacho bien vestido. Ibas a decir algo, me quedé con... Ibas a decir así, hiciste, bueno... Y bueno, los ochentas llegan con glamour. Yo creo que está bien dicho. ¿Tú qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? David. No, yo estoy escuchando, Entonces, yo creo que sí es el glamour es mucho, muy importante. Creo que sí. ¿Tienes algo que comentar respecto a lo que dijo antes de despedirte? Porque ha sido una excelente plática. Y me gustaría mucho, David, que nos dieras un resumen rápido de la banda, pero si tienes algo que decir respecto a lo del glamour. Pues yo creo que uno tiene que tener clase hasta para pelear. Hasta para insultar a otro, tiene que tener eso. Hasta para chingarte al enemigo o al amigo, dependiendo. No le digas acá, cabrón, hombre. Es chilango el cabrón. No, no me des cuerda, David, porque nos pasamos otras dos horas hablando de eso, ¿eh? Yo creo que falta magia, o sea, ese afán por hacer dinero rápido, por los likes, por eso mató el encanto, mató la magia. Sí. Y yo creo que el mundo es cíclico, nosotros volveremos nuevamente. Habrá un momento en que las generaciones, yo, o por lo menos mi esperanza es que ya sean menos pendejos los de las generaciones, no esta, sino la otra, y vuelva ese encanto, esa magia, esa cosa. Yo creo que es súper importante, y eso aplica para todo, eso aplica, esa clase de la que estamos hablando, aplica para todo, sí. Y obviamente si es en el arte es mucho más, y si es en la música es mucho más, pues que venga un tipo como David Bowie con ese estilo, ese garbo, con esa gracia, un Freddie Mercury que con ese talento, pero con ese encanto, con ese charm que tenía. Y el charm, ajá, total. ¿Tú crees que un latino, pronto una banda latina puede sacar un éxito como Stairway to Heaven, como Rhapsody Bohemia? ¿Tú crees que se puede ver eso? Pues yo creo que hay con qué. Debo decirlo. Yo creo que hay con qué. Lo que pasa es que la gente está más interesada en consumir cosas que su cerebro no tenga que procesar mucho. Entonces, por eso el reggaetón está tan fuerte, porque son músicas... Es una lástima. ...pendejadas, ahí no tienen ni dos acordes. Ya tú sabes, mami. Tú te imaginas. No sepas. Muy bien. Bueno, este ha sido la persona que acaban de escuchar. Es David Rivera, de la banda Tenebrarum, que también fue parte de la Filarmónica de Medellín y de otras sinfónicas en su carrera desde 1990. Ahora también tiene su proyecto musical que se llama Violín Rock. Estuvo también en otra banda, si por ahí ya saben y han escuchado de violines, pues él es de los fundadores de todas estas bandas. Inicia tocando rock con su guitarra, pero incorpora y evoluciona su banda de Tenebrarum. Evoluciona a una banda con puro violín, es decir, claro, bajo, batería y violín, ¿verdad? Claro, en este momento Tenebrarum no tiene guitarra, nosotros desde el 2015 no tenemos guitarra, es el violín con distorsión el que lleva el peso de la música, entonces eso nos saca del costal, nos deja como una banda única realmente, porque no conozco otra banda que tenga esas características. Ahora, yo veo que de sus primeros discos, perdón, David, empieza en el 94, 97. La banda empieza en el 90. En el 92 sacamos nuestro demo y en el 94 sacamos nuestro primer álbum. Y desde ahí, esa es nuestra discografía, así como no. Y ha sido una evolución. Tenebrarum ha pasado por muchos momentos, ha pasado por muchas etapas artísticas. Yo considero que una banda no debe tener miedo a buscar su camino, no debe tener miedo a buscar un sonido, no debe tener miedo a arriesgarse. Uno no debe hacer música, es decir, uno debe hacer música que le satisfaga a uno el corazón y el espíritu.
Si esa música que uno hace para satisfacer su espíritu le gusta a otros, uno se puede considerar un verdadero afortunado. Pero cuando uno empieza a hacer música para satisfacer el gusto de otros, uno es un mercenario del arte. Entonces, sí, el arte verdadero se diferencia de la música comercial porque el arte verdadero busca un camino, no está buscando lo que le gusta a todo el mundo. Que le gusta a todo el mundo es muy aburridor. Las cosas exclusivas son muy costosas, justamente porque nadie más las tiene. Sí. Y son las cosas que uno más valora. Las cosas que nadie más tiene sino uno son las cosas que realmente valen la pena. La camisa que tiene el resto del pueblo, ¿para qué? Exactamente. Y hay una sugerencia para todos tus radioyentes, televidentes, o como se llaman ya en estas plataformas, que no sé ni cómo se llaman los que te están viendo, te están escuchando. Ajá. Busquen en Spotify Tenebrarum y escuchen como primera canción, yo sugiero escuchen El Velo. Más de 104 mil reproducciones, nada más de esa cancioncita, ¿sí? La canción tiene una mezcla, es un cancionzón, estoy siendo irónico, tiene una mezcla entre dark, entre hop, o sea, como que te genera esperanza, pero también es dark. La voz, la musicalización es una genialidad esa pinche canción, a mí me encantó, ya la puse dentro de mis favoritas, me voy a poner a escucharte más, a ti y a tu banda, y pues síganle dando, porque necesitamos realmente ese tipo de música. ¿Dónde han andado todos estos años que no los conocía? En Colombia sobreviviendo, amigo, sobreviviendo, pero no, con toda. Muchas gracias. ¿Cuál es tu disco favorito de todos? ¿Cuál recomendarías, además del Velo, como disco, cuál recomendarías iniciar escuchando? ¿Tú tienes hijos, Eduardo? Sí, tengo tres. Listo. ¿Cuál es tu hijo preferido? Exactamente. Tómala, Gatul. No. Tómala. Tómala. Es difícil. Es decir, nosotros, cada disco de Tenebrarum es distinto. Con respecto al Velo, quiero hacer una claridad, y es una cosa muy particular. El Velo, el Velo originalmente no es nuestro, es de una banda que se llama Estados Alterados. Pero nosotros nos apropiamos de ese tema, obviamente con beneplácito, pues, de los mis queridos amigos de Estados Alterados. Y fue una canción que le metimos toda nuestra esencia a esa canción y la canción se convirtió en un éxito. Mucha gente no sabe que la canción no fue compuesta por nosotros, pero eso que tú me estás diciendo, ese dark, esa cosa oscura, ese aura oscura, fue el aura que nosotros le imprimimos a la canción y se convirtió en nuestro himno. Entonces es muy particular. El Velo es una canción muy, o sea, tiene mucho que ver con lo que hacemos, pero hay otras canciones que también, por lo menos en Colombia, son como himnos de Tenebrarum para el público. ¿Salen pronto de gira? Me preguntan aquí que si salen pronto de gira, a presentaciones, ¿vienen pues, a Estados Unidos? ¿Has tocado en Estados Unidos? Yo he tocado en Estados Unidos. A ver, hay un festival flotante que se llama las 70.000 toneladas de metal, 70,000 tons of metal, y es un festival de metal que hacen en un barco que sale desde Fort Lauderdale, y son 5 días de navegación, son 60 bandas y 120 conciertos. Es la locura. Y yo en ese festival he tocado varias veces. ¿Pero como Tenebrarum o solo? No, yo solo. Y yo sí he tocado, pues, digamos, en Estados Unidos solo. Como banda, no, nosotros teníamos la posibilidad de ir al Hell and Heaven en México, la tuvimos el año justo en la pandemia, 12 horas antes de que declararan la pandemia. Espérenme un segundito. Sí, muy bien, muy bien. Estoy impresionado. Ya había despedido a David Rivera porque tiene otros compromisos. Le agradezco que se quede y que te haya contestado las preguntas y la conversación, mi estimado Aarón. Una vez más, Tenebrarum es una banda que la puedes escuchar. Tienen 10 discos en plataformas. Uh-huh. Si ustedes tienen Apple,
Van, ponen Tenebrarum, como está escrito ahí, y pueden escuchar su música. Ya nos explicó un poco de sus canciones. Decías, estabas diciendo algo. Sí, no, que estuve, es decir, Tenebrarum, ha sido difícil salir, ir a Estados Unidos, se nos ha complicado un poco por el tema de las visas. Bueno, yo tengo visa, pero mis compañeros no, entonces ha sido complicado. Sí. Estamos en este momento en ese tratando de resolver eso, pero no, hay muchos planes. Aquí está el abogado, aquí está, mira, Aaron Ortiz forma parte de la firma de abogados Taylor Lee & Associates y su especialidad es inmigración, así es que, pues, hombre, ahí está. Los arreglamos. Necesitamos mucha gente que quiera trabajar acá porque no. Las personas no quieren trabajar ahora después de la pandemia, güey. Está bien extraño, pero bueno, un placer haberte tenido, mi estimado David Rivera. ¿Algo que quieras agregar? Claro, me encuentran en redes sociales. En Instagram me pueden añadir como David Rivera Violín. Así me encuentran en Instagram. Y Tenebrarum lo encuentran como Tenebrarum Oficial. Tenebrarum con UM de mamá, Tenebrarum Oficial. Así estamos en Instagram. David Rivera Violín, Tenebrarum Oficial. Y espero que me vuelvan a invitar a este programa. Me encantó esta conversación, me encantó este rato que pasamos acá. Ya te está. A ver, chéqueme si lo estoy escribiendo bien para que quede en el video. Ya te encontré. Ahí está, a mí. Ya. David Rivera Violín, sí, esa es. Muy bien, exactamente. Está. Bueno, yo te voy a seguir y te vamos a seguir. Y la verdad, tocamos ya tu música. Tenemos entonces, explícame algo. Tengo la canción de la que acabo ahorita de poner, que las puse todos como Tenebrarum, pero realmente Tenebrarum. Tengo La Droga Perfecta. Droga Perfecta, Pasión Quinta y Ungido por el Mal. Creo que Ungido por el Mal es de Tenebrarum. La pasión, La Droga Perfecta es de Violín Rock, ¿verdad? Sí, es de Violín Rock. Es de Muy violín. Bien. Entonces, muchachos, muchas gracias por este gracias rato. A ti. Muchas gracias por esta entrevista. La pasé súper rico, de verdad. Y espero que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Y aquí tienes tu casa. Tómate la dosis que te viene. Como padre, hijo y hermano, sé lo importante que es la familia y el impacto que puede tener un caso de migración en ella. Por más de 15 años, miles de familias han confiado en nosotros. Cada caso no es un número más, sino una oportunidad de ayudarte. En Atlanta, Taylor Lee Asociados son los abogados para ti. Llama hoy. La primera consulta siempre es gratis. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti. Muy bien, pues continúo con Aarón. Aarón, ya escuchaste. Estoy muy impresionado y siempre me da mucho gusto tener buenos músicos representando a sus... Siempre bandas. Has tenido muy buenos músicos, yo no sé sí. De qué te quejas. ya sé, ¿no? ¿Mm? Es decir, ¿qué me cuentas? ¿Qué dicen en la oficina de Taylor Lee & Associates? ¿Qué novedades? Bueno. ¿Qué dice la che Casa Blanca, güey? Mira, oye, qué desmadre tienen en la Casa Blanca, de verdad. Yo a ver, no peor que el que tenía Trump. No, bueno, no. Eso es lo chistoso. Eso es lo chistoso. Que me dice el otro día un amigo mutuo en el velorio, en el funeral, me dice el güey. Sí, hombre, mira tú. Que se nos fue y era un gran hombre este muchacho. Sí, Daniel King, de hecho. Uh-huh. Y un compañero amigo de los dos me dice... Mira que tu presidente que ahí todo dormido y le digo, güey, dormido este presidente era mejor que tu pinche presidente despierto. Mira, digo, es que ese es el jodido problema. O sea, a ver, se están quejando porque ayer le dijo a un periodista de Fox News que le hizo una pregunta muy pendeja, le dijo pendejo. Sí. Se les está olvidando algo, ¿sí? De cómo trataba Trump a la prensa abiertamente. Uh-huh. Ahora, por ahí hay un video de McCain, el senador de Arizona, gran hombre, ¿sí? Proinmigrante, en donde a un periodista le dice, oye, no me estés haciendo preguntas tontas, o sea, yo estoy aquí para contestarte,
pero hazme preguntas inteligentes porque me estás preguntando pura pendejada. Sí. ¿Sí? Y sí, yo creo que también eso es lo que los medios tienen que aprender de alguna manera. O sea, lamentablemente, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo y se vale que no lo estés, tenemos el problema de que las redes sociales y los medios de comunicación se han vuelto buscadores de escándalos, no de noticias. Sí, no, todo el tiempo, güey. Si tú aquí todo ahorita, si tú ahorita te aseguro que pusieras en Rock Radio and More, estoy entrevistando a la actriz porno fulanita de tal, ustedes pongan el nombre. ¿Sí? O Anderson, estoy, Anderson, estoy, Pamela Anderson. No, ese es, no, no manches, ya es abuelita, güey. Una, pero, una actual. Wey, si la tuviera, te bueno, apuesto está, que estaríamos no, con no, pero, mil. Pero, ¿qué pasó cuando entrevistaste a la chavita? Bueno, ya no chavita, ya una señora, que fue modelo de ZZ Top. Que fue, ¿sí?, una de las modelos más icónicas en esa época, cuando hacían los videos ZZ Top y se rodeaban de modelos muy, muy, muy guapas. Sí, ella no era la modelo oficial, ella fue la bailarina en escenario. Sí, pero de alguna manera, o sea, sí, pero, pero a lo que voy es, los medios se han acostumbrado a la noticia facilona, blandengue. Digo, ¿qué pasó el fin de semana aquí? Y se hace un pinche escándalo. Localuna se balacea. Y ya el dueño del local ya les dijo que pues a rechinar a sus muelas los del Localuna, porque pues ahí es lugar de gente decente. Y la gente toda... Oye, entonces ya no va a haber Localuna ahí, ya pues no va ahí a haber. Dicen que no, yo leí que en las noticias, en el AJC, que ya bien, el dueño ya les había dicho que se tienen que ir. Es que está bien cabrón, esa área está bien caliente, ya antes no había pasado algo antes. Con Timás, pero vete a meter al centro de Atlanta después de las 6 de la tarde a ver cómo te va, cabrón. Pues sí, o sea, está bien, cabrón. O sea, la zona donde estaba el, donde está el antiguo Museo de la Coca-Cola al lado del Capitolio, donde está esa zona antes de entrar a Georgia State, ¿sí? Es un, o sea, es realmente un lugar peligroso. Sí, peligroso, bueno. Empiezan a salir los homeless, empiezan a salir los dealers después de las 6 de la tarde, cuando empieza a caer el sol, y esa parte se vuelve tenebrosa, y sí, es Atlanta, o sea, no estoy hablando de la Ciudad de México, no estoy hablando de Tampico, no estoy hablando de Matamoros o Juárez. ¡No! Es estoy aquí, Atlanta, en Atlanta, Estados Georgia, Unidos. De los Estados Unidos de Norteamérica. Horrible, ¿sí? Horrible. Es horrible esa situación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues se hacen los escándalos porque nos hemos acostumbrado que tuvimos un presidente que durante 4 años, diario, él dictaba la agenda mediática cada día con algún escándalo, con alguna declaración. Puras cuando distracciones. Cuando este presidente pues está dedicando a chambear y está tratando de sacar las cosas y al país adelante. Ahora, que no se le está reconociendo, pues obviamente no se le está reconociendo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos como sociedad más separados y nos vemos como enemigos, no como aliados. Yo no estoy buscando amigos, estoy buscando aliados. Ahora, que tú eres republicano, está bien, yo respeto. Que crees en Dios, yo respeto. Que no te gusta el tema del aborto, yo respeto. Pero un tema de aborto, ni tú ni yo podríamos discutirlo aquí al aire porque no es un tema de hombres, es un tema de mujeres. Ah, muy buena, muy buena, muy buena. Eso te lo pondría, o sea, mejor invita una pro-aborto, una pro-choice, invita a una mujer que esté en contra y que den tu explicación. Exacto, eso es muy buen punto. Y se ha hablado mucho con los políticos que tanto le echan, oye, tú eres hombre, tú eres mujer, tú das niño, tú andas embarazado, cabrón. Entonces cállate el hocico y deja que decían sí, las mujeres de verdad. Pero bueno, por otro lado, lamentablemente la figura del presidente siempre ha sido un componente importante en el desempeño overall, como se dice. A sí, grande big picture de uh-huh, un presidente y del liderazgo de una nación como la de Estados Unidos. O sea, eso ya lo sabes, siempre ha sido. ¡Ay, uh-huh, que está enfermo, que parece que...! Y le hacen... ¡Ah, que la chingada! Bueno, el detalle es que se le ve muy... ¿Tú crees que... ¿A dónde voy es? ¿Tú crees que él va a correr para el segundo término?
Excelente pregunta. Él anunció la semana pasada que iba a correr y con la misma fórmula, que es Kamala Harris como vicepresidente y él como presidente. Yo creo que no lo debería de hacer. Ahorita estoy buscando la edad. Él 72, parece entonces, no, hombre, 70, 80 y tantos. A la ching, no me digas. Me confundí con el de un artista, pero Biden, Joe Biden. Sí, me confundí. Sí, tiene. Ahorita la edad que tiene Joe Biden. 79. Sí, 79 años. En 2 años va a tener 81. 81 años. Pero fíjate, Trump, la edad que tiene. Trump tampoco es un jovencito. Trump. Pero es muy fuerte y la gente les gusta mucho aquí que sean fuertes, que sean. Trump es un, vamos a hablar de carritos. ¿Te acuerdas de los carritos de niño cuando éramos niños? Uh-huh. Trump era un ¿cómo se dice? Era un tonka. Che, cabrón, era. A ver, Donald Trump tiene 75 años. En 3 ¿Sí? años va a tener 78 años. O sea, sí. Están muy grandes para llevar un país como este o cualquier país. Exacto. Porque ese puesto es 24-7, 365. Oye, ¿sí? Lo que te voy a decir una cosa. Trump, Kamala Harris, el señor de, ¿cómo se llama? Oye, güey, ¿qué güey estoy? Mike Pence, el que sea. Nadie nos va a dar una reforma legal porque ya le encontraron sabor, mi estimado Aarón, a esta ilegalidad de la gente. De esta, vamos a decirlo así, ilegalidad, porque han hecho un esfuerzo increíble para convertirlos en ilegales, por más que peleo el término, porque el término ilegal está súper estúpido, es indocumentados, pero bueno, esta ilegalidad de la condición, ahí sí se puede decir, la persona no es ilegal, la condición sí, pero vamos a decirlo así, ya le encontraron sabor, es un modus vivendi, o sea, hay dinero de por medio, hay instituciones ganando mucho dinero, hay muchas personas de mala sangre y grandes grupos de interés que ganan y ¿cómo se dice? Comercializan. No, y quieren mantener el status quo, que ese es al final de cuentas sí. Lo que nos está perjudicando, porque sigue creciendo la comunidad migrante indocumentada, no solamente de latinoamericanos, no solamente de Centro, Sudamérica, incluyendo México. Si te fijas, la semana pasada ya salió una caravana de Honduras otra vez, con 800 personas tratando de buscar llegar a México, cruzar México y acercarse a los Estados Unidos. A ver. Tú estabas aquí en una conversación, hace poquito platiqué, ya no me acuerdo, ¿dónde estaba platicando esto con gente de Monterrey? Porque Monterrey está lleno. Pues en Monterrey, güey. Pues sí, en Monterrey está lleno. No, que estábamos hablando que hay muchos haitianos y que son muy buenos para la construcción. Anda. Estábamos platicando precisamente de eso. Pero eso te da que el migrante llega a aportar, o sea, a ver, en primera, nadie sale de su casa nada más porque quiera venirse a la pinche aventura. ¿Sí? No. Nadie se va, viene a un país en donde sabe que no va a tener su cultura, que no va a tener su familia, que no va a tener su comida. Sales por la necesidad, ¿sí? La gran mayoría del migrante sale por una necesidad, que es una necesidad de poder salir adelante económicamente para mantenerse a él o a ella y a los suyos. Pero para qué, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Porque o sea, yo creo que el cuento de que va a haber una estás reforma. estás cansado, güey. No, güey, pero estoy bien cómodo platicando contigo. Esa es mi posición de cómodo, sí. Así de. Ah, bueno, güey, yo también. Estoy a toda madre. Ah, bueno, güey, aquí también. Okay. Oye, güey, no, así lo ya. Que pasa, güey, así que me voy a poner con cara sí. De intelectual. No, es que por más de que lo chistoso es que yo quisiera que la gente que realmente le importa lo que está pasando le ponga atención, que no es, o sea, que va a ser un cuento, no importa quién venga ni todo.
no va a funcionar, nunca va a haber una legalización mientras sea un instrumento de comercialización, tener personas indocumentadas por las cárceles privadas, por un chorro de... Es que todo eso es negocio, todo claro. Eso es negocio, y tienes otro factor adicional, que los demócratas quieren ser los amigos de todos. Exacto. En vez de agarrarse a madrazos con los republicanos, tirarlos, agarrarlos a patadas así al más puro estilo chilango gandalla, ¿sí? Y pasar una pinche reforma migratoria para arreglar a estos 11 millones, que sigue contando ese numerito. Ya no sé cuánta gente tengamos. Dale, ¿sí? Dale, porque quiero poner pero este nombre. El problema es de que de alguna manera los republicanos se la pasan queriendo ser las reinas del cuento, las princesitas del cuento, y por eso siempre los republicanos se las pasan jodiéndoselos. Entonces, para poder tener una reforma, también debería de movilizarse todas las comunidades migrantes, porque el trabajo, ya lo habíamos hablado tú y yo, si te acuerdas, habíamos dicho que ya pasó la primera parte del Build Back Better, que es el dinero, ya lo tiene, para construir puertos, tranvías, aeropuertos. ¿Quién chingados autopistas? Los hace. A ver quién chingados va a llegar a hacerlos. Sí. ¿Sí? Ese es un gran programa. El viernes pasado estaba diciendo una neta este güey, ¿sí? Que a mí me impresionó, porque es muy lógico este güey. Él decía, a ver, ¿cómo nos podemos unir cuando tú nada más ves CNN y entonces ya eres de extrema izquierda? Y tú nada más ves Fox News y entonces ya eres de extrema derecha. ¿Cuándo vamos a empezar a ver que la vida no es ni negra ni blanca? Son tonos grisáceos y así es como nos deberíamos de ver. Y a mí lo que me gusta de él es que le echa mucho, él es demócrata, o sea, está por los demócratas, pero sí. Le echa un chingo a los demócratas, pues porque es una bola de pendemaricones tremendos, no estoy hablando de maricones sexualmente, son bien de cobardes, carácter débil, carácter, y los maricones no son de carácter débil, ni mucho menos las mujeres, pero es un decir, entonces, el güey le echa un chingo de porque... ¿Sí? Ay, ¿sí? Lo primero, cuando gana un pinche demócrata, el Obama y todos, es tiempo de heal, es tiempo de que nos unamos. De sanar. ¡Chinga tu madre! No es tiempo, nunca va a ser tiempo, más, nunca, perdón por la palabra, pero nunca va a ser tiempo de sanar, nunca, porque ya no hay eso. No, ya. Pero mira, a ver, hay algo bien interesante de Biden. De ayer, con el micrófono prendido, dice, ay, este es un pendejo. Así se lo dijo. Tradúzcanlo como quieran, ¿sí? Hijo de puta. ¿Sí? Es la traducción literal. Eso me gustó un chingo. ¿Sí? ¡Ale, cara! Pero se da cuenta que la cajetea. Sí. Y en la noche le habla al periodista para disculparse. ¡Ándale! Y sueltan la noticia. ¡Ándale! Sí. En CNN diciendo, el presidente Biden se disculpa con este güey, porque dijo, no manches, al güey lo entrevistan y declara, sí, efectivamente hablamos, nunca dijo que le pidió disculpas Biden, pero dice, sí, estuvimos platicando y ya dejamos saldadas nuestras diferencias. También el güey, graciosamente, acepta que sí habla con el presidente. Pero no fue... ¡Eso es no un fue... buen signo del presidente! Sí, no, claro que sí, pero te voy a decir algo, mira, me pasa esto. Yo viví por mucho tiempo en el norte de acá en Georgia, en Acworth, no muy lejos de donde tú vives. Uh-huh. Entonces yo viví con mis hijos ahí donde crecen todos mis hijos, en esa área. Yo soy entrenador de niños desde hace mucho. En el tiempo fui voluntario y entrenador de soccer. De fútbol de niños. Sí, tengo 18 años de tener licencia para entrenar soccer y todo el rollo y voy a cursos y la chingada. Pero desde niño, o sea, al principio empecé como voluntario, pero ya después ya lo hice como un part-time y me gustó por la responsabilidad. Pero te voy a decir algo que aprendí, y lo que más me gusta es que voy aprendiendo de las nuevas generaciones siempre, siempre, cómo vienen los huercos. Uh-huh. Y los papás, güey. Entonces, fíjate lo que aprendí hace mucho, casi cuando empezaba.
de la cultura bien, de que también toco música con estos chavos, que son de esos bien sureñotes, ¿verdad? De, que así como, pues no quiero decir la palabra, ¿verdad? Pero de ese güero de acá. Entonces yo tenía estos papás que son bien a todo dar, pero son de una forma característica especial. Mira, una de mis mejores jugadoras, y su papá me ayudaba también a entrenar y todo, me querían un chorro porque yo era bien estricto y bien cabrón y bien gritón y bueno, todos me apoyaban. Un día le digo al papá, oye, voy a suspender a tu hija por esto, esto y lo otro, ¿eh? Del juego, no la quiero y que no sé qué, porque hizo algo mal, su hijita, ¿eh? Y luego me dice, está bien, coach. Después le dije, ¿sabes qué? No, está bien. O sea, le dije que no. Otra oportunidad. Sí. Le voy a dar otra oportunidad. Eso no lo apreció. No. No le gustó. No, no le gustó que yo cambié de posición. Porque eso, disciplina, güey. Te viste débil. Sí, me vi débil, güey. Y yo dije, pensé que era lo correcto, güey. No. Porque la sabiduría, no. Porque vi que la niña, no. Vi que la niña hizo algo, o sea, hizo algo bien. O sea, uh-huh. Lo tomó en serio y fui débil. Pero realmente también fui sabio porque vi que sí funcionó. Tal vez a la niña le sirvió, pero el respeto del papá se ve disminuido. Se vio disminuido y se enojó que cambié de posición. Sí, sí. Cuando un latino le dices eso y dice, ah, gracias, coach, y todo. Y otras personas dicen, sí, pero es un aspecto qué vato tan cultural. Pendejo. Es un aspecto cultural. O sea, yo te diría, si se lo hicieras a un asiático, a lo mejor al pobre niño lo castigan, o a la niña la castiga por los siguientes 15 días de algo, por el tema del honor que tienen tan asentado sí. Ellos en su cultura. ¿Sí? A un latino, como bien lo dices, a lo mejor te dice, gracias, coach, a toda madre, pero a lo mejor la niña nunca iba a evolucionar. Exacto. ¿Sí? Aquí en esto, bueno, a lo mejor quedaste bien con la niña, le ayudaste para que pudiera tener alguna cuestión de disciplina, pero ante los ojos del papá perdiste autoridad por haber cambiado tu opinión sobre la marcha. Después, o sea, sí, nos hicimos amigos en Facebook durante años. De hecho, uh-huh. No sé si todavía somos, pero yo creo que lo corté porque él es súper tromper. Resultó, uh-huh. Después uh-huh. Sale el fenómeno tromper y la un chica... Un minuto. Uh-huh. Y... Sale el fenómeno, no, realmente no, empecé a las 20, si es que, o sea, ya para terminar. Estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo. Pero te iba a decir, entonces, el fenómeno Tromper, este chavo resulta ser Tromper, ¿y qué crees? Cuando empezaba Tromper en el 2016 a correr, estaba diciendo estupidez y media y luego la regaba y ofendía a alguien, y cuando todos esperaban la disculpa, en los principios, él uh-huh. Decía, no, a la chinga, y seguía. Y dice el papá de la niña que ya no teníamos relación en fútbol, pero teníamos una buena amistad. Yo ya era más profesional, ya estaba en otro grupo, estaba en otro club. Uh-huh. Y que veo que dice, este cabrón ya me está cayendo bien. Uh-huh. O sea, Trump. Uh-huh. Y digo, ándale, ahí está. Y es por eso que le está gustando ese tipo de personas. Porque a esas personas les gusta esa uh-huh. Posición de, ah, chinga, chinga. Y ya, como dicen, que te quedes en tus grounds, ¿verdad? Con lo de las pistolas, Aaron. Pero es que si te fijas, esa es la sociedad americana, si han estado acostumbrados. O sea, ellos respetan cuando alguien se sienta en sus machos sí. Y dice, de aquí para adelante. O sea, que durante toda la historia de los Estados Unidos, siempre el líder ha sido el que se para, esté de acuerdo o no, y se vaya a lo que se tiene que ir a buscar. El objetivo es que vas a conquistar esa montaña y así llegues sin brazo y sin pierna, pero vas y lo haces, y vas y lo haces. Dice un día de niño, nunca se me va a olvidar, estábamos en Dallas, Texas, yo estaba jugando y estaba un primo de los grandes, porque es muy rara mi familia, es muy así, mi hermano me lleva 19 años, mi primo es así, uh-huh. Hay muchos grandes, yo y mi primito de la otra familia, primos hermanos, éramos de la misma edad, pero estábamos igual con gigantones, y oigo a mi primo diciéndole a alguien, diciéndole, sí, y la gente se quejó porque aumentó la gasolina, Reagan, uh-huh. Y dijo... Dijo Reagan, el presidente, pues sí, lo aumenté y la voy a aumentar más porque necesitamos el dinero
para esto, esto y lo otro, y se chingan. Y dice, ándale, dice mi primo, ¿eh? Dice, ándale, así se habla. Y yo me quedé, me llamó la atención que a pesar de tú, güey, eres pueblo y no sé qué, y porque estás contento de que te diga y que te someta. Pero es que lo que se ve, y si tú te fijas, los últimos líderes en el mundo se han vuelto ese efecto Trump, ese efecto populista. De hecho, en el 2016, cuando él anuncia su precandidatura, que andaba también por ahí Andrés Manuel López Obrador, en el programa de radio de Don Teodoro, que en paz descanse, estábamos hablando de eso, y a mí se me ocurrió decir, imagínense cómo va a ser la vida con Trump presidente en Estados Unidos y Andrés Manuel en México. Y sin querer le pegué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú veías, por ejemplo, en el caso de Hillary, pues sí gana el voto popular, pero en Estados Unidos el voto no es directo para presidente, se hace a través de los colegios electorales. ¿Sí? En México sí logra Andrés Manuel conectar con la gente, pero si te fijas, con el mismo tipo de discurso que tiene el presidente Trump, en el sentido de decirle a la gente lo que quiere oír: vamos a ser un país grande, vamos a regresar a hacer que nos respeten, que ahí sí le falló porque su política exterior fue pésima, la del presidente Trump, o sea, el haberse salido del Acuerdo de París, todo el rollo que traía con los miembros de la OTAN, o sea, la gente no respetaba a los Estados Unidos, que es lo que está haciendo Biden, y en menos de un año, como que ha regresado otra vez los toros a los rediles. Si te fijas ahorita con la crisis que está en Ucrania, la tensión es muy alta, pero sigue negociando el secretario de Estado americano con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. No ha habido todavía agresiones. ¿Por qué? Porque están tratando de negociar y llegar a algún acuerdo que pueda satisfacer a los miembros de la OTAN, pero también al presidente Putin. Exacto. Ahí está bien interesante, y a lo mejor es para tema para otra ocasión, pero lo están presionando bastante a Biden porque están ya muchos aliados que no son aliados de Estados Unidos, que están queriendo meter a la sopa para ver cómo presionan más, porque ya sabes que tenemos muchas sanciones en contra de muchos a muchos países, y están viendo la forma de aprovecharse de la situación, porque creen que a Biden le va a temblar la mano a la hora de los trancazos. Aquí me gustaría muy importante que quede claro en este programa ahorita, que lo estamos haciendo ya nomás por unos solos minutos, político, pero es bien importante, y en el rock es muy importante la política, sobre todo la guerra. Y diles a todas las bandas de los 60s, güey, me gustaría que la gente comprendiera por qué es tan importante que Estados Unidos apoye a la OTAN, porque los Trumpers dicen, ¿por qué gastamos dinero en NATO, en NATO? Y le digo, pendejo, ¿tú sabes lo que es tener una base militar en otro país? No cualquier país te va a dar chance de tener una base militar para controlar todo el mundo, idiota. Por eso pagamos. Por eso se tiene. Y de alguna manera, ahorita no se puede ver, pero durante la Guerra Fría, pues obviamente era la contención contra la cortina de hierro, la cortina comunista. Exacto. En estos momentos, pues como que todo eso se ha desdibujado un poco, pero el poder que tiene Putin, y la influencia que puede tener, inclusive económicamente, porque recuerda que el principal proveedor de gas para Alemania es Rusia. Lamentablemente, sí. Entonces el güey le dice, ¿sabes qué? ¿No quieren? Cierro la llave del gas a Alemania y va a meter a Europa, no a Alemania, a la Comunidad Económica Europea, metiendo a Inglaterra en una bronca económica de dimensiones más allá del COVID. Más allá de lo que pasó con el COVID. Sí, pues Alemania es la fuente que apoya, o sea, es la fuente de todo, de la Unión Europea, o sea, sí. Realmente sin ellos no. Y ha sido el muro de contención, la organización del Tratado del Atlántico Norte, en español, la OTAN, NATO, como le dices en inglés, ha sido el muro de contención tanto para Rusia como para China. China ha sido más inteligente con Rusia en el tema de que su influencia y
y su hegemonía está siendo económica, al grado tal que se prevé que para el 2032, puede estar equivocado en la fecha, China va a ser el país más fuerte económicamente hablando, si los Estados Unidos no se aplican. Exacto. Y no se están aplicando porque la dependencia con China de materia prima no han querido entender los americanos que eso es lo que nos va a llevar a una caída estrepitosa de la hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial. Y a mí me lo dijeron desde hace 20 años o más, me lo dijeron en un amigo que estaba trabajando mucho con los chinos, me dice, agárrate, wey. China viene en serio para pues el enemigo, ¿sí? En cierta forma el enemigo es Estados Unidos. El enemigo cantado. Si te fijas, están a punto de iniciar las Olimpiadas de invierno en China. Y ya se les advirtió a la prensa, ya se les advirtió a las delegaciones que van a participar, que tienen prohibido hablar de política de China durante los Juegos Olímpicos. NBC no va a ir, güey. ¿Sí sabías? No va a ir. Tampoco NBC. Los diplomáticos americanos van a ir. Curiosamente, Alemania tampoco va a mandar diplomáticos, Inglaterra tampoco, pero Francia sí. Francia, como te dijo, a mí yo ahí no me meto, si usted está en pedos con los chinos, es su bronca, yo sí me voy a ir a echar mi chop suey allá. Sí, güey, no. ¿Sí? No, válido. Está bien cabrón ese tema, pero bueno, un placer platicar contigo, algo no, que pues te gustaría agregar, algo que estén viendo mucho en la firma de abogados de Lolita. Ahorita es muy importante para la gente que está en corte de migración que se acerque con sus abogados, que chequen. En materia de migración, regularmente de procesos de migración hay tres audiencias. La audiencia de fianza, que es cuando una persona está detenida y entonces contratan abogado para presentar una petición de fianza y el juez decide si le da la fianza o no para que pueda pelear su caso desde la calle. ¿Cuánto segunda, puede ser una fianza? Aquí en Georgia puede ir alrededor de $12,000. Varía por estado. O sea, tienes que pagarle al estado $12,000. Al gobierno federal $12,000. Ese dinero te lo regresan al final de tu proceso, te deporten o ganes. Pero son $12,000. Son $12,000 porque aparte las compañías que prestan ese dinero hacen deudas impagables. Entonces es un desmadre lo que tenemos. Otra audiencia se llaman audiencias maestras, que son audiencias de procedimiento, en donde el abogado va con el cliente para decir, vamos a hacer esto, vamos a presentar esto, el juez señala fechas y dice, bueno, en tal fecha quiero que me estés presentando esto. Son audiencias procedimentales, se llama audiencia maestro o master hearing, en inglés. Y la audiencia final o individual hearing, que es la audiencia donde el juez decide el caso, es donde sentencia el caso, es el día del juicio. Entonces, ahí son tres vías las que hace el juicio. Si la persona acredita su dicho por el juicio que está llevando, pues puede inclusive salir con residencia. Si hay algún elemento para que esa persona pudiera arreglar su estatus migratorio, lo que ahorita se puede hacer, que lo había quitado Trump y ya lo volvió a poner Biden, es el cierre administrativo para que la gente busque su arreglo migratorio bajo otras circunstancias. Por ejemplo, yo estoy casado con una ciudadana, me ponen en proceso de deportación, le pido al juez que me cierre el caso para que yo pueda continuar con mi proceso para poder obtener mi residencia. La tercera, ¿Dijiste casado? Con una ciudadana. ¿Pero por qué podrías estar en proceso de deportación? Porque a lo mejor me agarraron por no licencia. Recuerden que en Georgia manejar sin licencia es un delito. Got it. Y me pusieron en ese proceso. Y hay mucha gente que tiene esos casos todavía. La tercera es donde el juez puede ordenar mi deportación, que eso me da el derecho, si acepto la deportación, para hacer una apelación, o la salida voluntaria, en donde el juez fija un plazo no mayor a 90 días para que agarre mis chivas y me regrese a mi país. La única diferencia entre una deportación y la salida voluntaria es que con una salida voluntaria de 3 a 5 años puedo alcanzar un perdón si alguien me está pidiendo para poder regresar legalmente a los Estados Unidos. Okay. Otro día hablamos de por qué se echan a perder los casos de migración. La gente no respeta los 10 años, los 5 años, se vuelve a meter y echa a perder sus casos. Pero bueno, es otra historia. Pues es que ahora, en estos momentos no hay audiencias maestras, son muy pocas las que se están llevando aquí en Georgia. ¿Por qué? Porque desde que empezó el COVID, las únicas audiencias que han seguido haciendo son la de las audiencias maestras y en algunos casos la de los detenidos cuando piden fianza, porque se hacen por Zoom y regularmente el juicio también de la audiencia individual se hace por plataformas como Zoom o alguna otra.
¿Qué significa esto? Que la gente con audiencias se las están llevando ya hasta el 2025. Aquí en Georgia, si usted no está viendo en otro estado, cheque con su abogado, hable al teléfono 1-800 para que sepa cuándo les están dando las audiencias maestras, porque aquí ya no las están empezando a dar hasta el 2025, lo que es a toda madre, porque si tenemos otro arreglo migratorio, pues la gente puede arreglar, llegar a su corte y pedir que le cierren. Entonces, yo quería platicar de esto, pero bueno, nos vemos en la semana. Muchas gracias por tu tiempo, mi querido. Hay algo, todavía tenemos unos minutos. O sea, ¿por qué no lo concluyes? Pues tenemos de perdido 6 minutos, si quieres. No, básicamente es que la situación aquí, por ejemplo, mucha gente está esperanzada a que puede arreglar porque tienen hijos nacidos aquí, van a cumplir 21 años. El problema que estamos teniendo con eso es que si la persona entró sin visa, entró irregular, no puede arreglar estatus porque no hay perdón cuando el hijo o la hija pide a los padres. ¿Sí? La única forma en que puede arreglar un hijo o una hija a sus padres cuando entraron estos sin visa o sin parol es, la única forma es o que me vaya al ejército yo como hijo de como hijo, uh-huh. Y entonces hay un parol para que yo pueda pedir a mis padres si arreglen aquí. O porque mis padres tengan la 245I, que son las aplicaciones que se hicieron antes del 30 de abril del 2001, y tengo que acreditar que yo estoy aquí desde el 99 y no he salido desde el 2000. Así sí puedo arreglar. Ahora, si entré con visa, pues obviamente puedo arreglar aquí en los Estados Unidos. Esa es una situación. Otra que es refiriéndome a los casos de cierres administrativos. Los cierres administrativos se están concediendo, pero cuando hay una forma viable de que la persona que está sujeto, de que el inmigrante pueda arreglar, como te decía, porque está casado con una ciudadana o un ciudadano, porque está su hijo en el ejército, porque el hijo va a cumplir 21 años y yo entré con visa, pero estoy en proceso de deportación, entonces puedo hacer el proceso para iniciar el camino a la residencia, pedirle al juez que me cierre y cierro los casos. ¿Qué pasa con la gente que fue deportada o que le dieron salida voluntaria y los castigaron, vamos a decir, promedio de 3 a 10 años, pero durante ese tiempo se volvieron a meter en forma irregular a los Estados Unidos y piensan que los van a arreglar? Pues con la pena. Esa gente tiene una prohibición de por vida de que pueden arreglar. ¿Por qué? Porque cualquier perdón te va a quitar una sola entrada irregular. Hay perdones como el I-212 que te pudiera servir, pero es más cuesta arriba el proceso. Es muy complicado cuando yo tengo más de 2 entradas irregulares a los Estados Unidos. Y no he cumplido mi sentencia de 10 años afuera o de 3 años afuera. Y aunque no me hayan agarrado y ya hayan pasado 20 años de esos 10 años, no he cumplido mi sentencia, lo que significa que tendría que regresar a México, esperar esos 10 años y empezar otra vez de cero. No, pues está. O sea, ¿quién va a esperar 10 años? Una jalada, no, eso. Ahora, 20, o de por no, por eso. Digamos, si fueran 2 años, es más fácil que una persona se aguante las ganas de ver a su familia. No mames. O sea, es que también es muy inhumano lo que está sucediendo. Lo único que yo te digo es que la tristeza está en la parte comercial de las cárceles privadas, de lo que hacen algunos personas que contratan personas indocumentadas, donde pues se aprovechan tremendamente de la mano de obra, de la situación en la que están. ¿Sí? Y mientras no se arregle ese problema, yo dudo que haya algo que alguien o un interés que lo quieran resolver. Si ¿para qué vas a arreglar algo que no está descompuesto? No, para ellos no está descompuesto. No, porque es un status quo a toda madre. ¿Por qué? Sí. Lo hemos visto y en alguna ocasión lo platicamos también aquí contigo de carrerita. El tema de que se hizo una investigación federal y encontraron que más de 2,000 personas habían estado sufriendo esclavitud aquí en el estado de Georgia. Sí. La gente del campo. ¿Cómo se llamó la operación, pero tenía un nombre ahí. Medio, sí, del FBI, la operación. Exactamente. Y agarraron que era un grupo ya de granjeros organizados, en donde creo que estaban aquí y en Indiana, y los tenían
a esas personas que habían llegado con visas de trabajo del campo, o sea, legalmente tenían un estatus, los estaban explotando en pleno siglo XXI, en condiciones inhumanas, no les pagaban lo que se les tenía que pagar, no se les daban los beneficios laborales que por ley esas personas se merecían. Y gracias a esta investigación, pues estas personas inclusive pueden calificar para una visa, que sería la visa U, como víctimas de un delito. Habían estado ya arrestando personas, ya no han subido nada en noticias de esta situación, como todo siempre en la vida, las pinches noticias son capas y capas y capas, y una va haciendo otra abajo y ya desaparece. No han subido qué ha pasado con todas estas personas. Y qué cebollas. Onion something. Sí. Sí, 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 sí. Y millones y millones de dólares de ganancias para estas personas que traficaban con estos, con estas personas. No sí. recuerdo cuánto sí. fue, pero sí. tú lo dices bien claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, el fenómeno de lo que pasó con el camionero de Colorado es muy, es raro cuando pasa un fenómeno así, que sigue la noticia, 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 y bueno, gracias bueno, a Dios. Pero ahí si te fijas fue mucho porque las redes sociales lo mantuvieron vivo. Exacto. Sí, y ha sido el gran error de muchos políticos pensar que una noticia va a empalmar la otra y las van a desaparecer. Pregúntale a Peña Nieto con el tema de la Casa Blanca. Exacto. Cuando bueno, son interesantes, sí, 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 cuando tienen lo dejo algo. De historia. Exactamente. ¿Sí? No, ya es que fue ridículo. 110 años, eso hizo impacto fuerte. Gracias, Aarón Ortiz, de la firma de abogados Taylor Lee and Associates. La consulta de inmigración es completamente gratis, la primera, claro, ¿verdad? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 10 a 2. No necesitan cita, siempre va a haber alguien aquí para atenderlos y la consulta no se cobra. Muchas gracias. Tómate la dosis que te viene bien. Como padre, hijo y hermano, sé lo importante que es la familia y el impacto que puede tener un caso de migración en ella. Por más de 15 años, miles de familias han confiado en nosotros. Cada caso no es un número más, sino una oportunidad de ayudarte. En Atlanta, Taylor Lee Asociados son los abogados para ti. Llama hoy. La primera consulta siempre es gratis. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti.